Hola, bienvenido al canal. Hacía ya bastante tiempo que no hacíamos un huerto tour para enseñarte cómo están ahora mismo nuestros bancales. Así que eso es lo que voy a hacer hoy en el vídeo, enseñarte cómo está el huerto de invierno. Quisiera empezar presentándote este bancal y es que creo que nos ha quedado precioso. Como veis allí al fondo, en primera línea, hemos puesto pensamientos y los he puesto allí y en línea precisamente porque es lo que más se ve desde la entrada de la casa y así los disfrutamos más. Allí tienes algún apio y aquí hemos intercalado estos brócoli minestranera con una remolacha golden burpee. No las hemos acolchado. Porque son aún muy pequeñitas, las he trasplantado muy pronto y el acolchado les molesta. También hemos sembrado aquí de siembra directa unas semillas de caléndula gitana que ya empiezan a brotar. Esta es la caléndula que enviamos el mes pasado a los miembros del Club de la Semilla. Y las lechugas las he situado aquí, justo al lado del pasillo, porque es el lugar donde tengo acceso más fácilmente. Así, cuando venga a recolectar las hojas, no tengo que esforzarme en llegar muy lejos. En cambio, aquellas cosas que voy a cosechar una sola vez, me puedo permitir. Ponerlas más hacia el centro. Esta planta que tengo por aquí es una Asclepia, la hemos dejado, está aquí creciendo desde el verano porque está a punto de florecer. Aquí empieza a tener los primeros botones florales y yo creo que puede aguantar bastante bien el invierno. Y allí en la del en la, en tipi que hice a principios de verano, eh, tenemos una elefantotis, es un jazmín de Madagascar, y es que es una de las plantas sensibles a un pulgón llamado Aphisneri. Y claro, esto nos permite que, si se infecta, ahora en invierno no hay pulgones, pero en, de cara a primavera, cuando se infecta, mantiene esa población de pulgones que no afecta a nuestros cultivos, pero sí sirven de alimento para todos aquellos depredadores que queremos que ya estén viviendo aquí, para cuando tengamos pulgones en nuestros cultivos. Ah, y algo que no te he nombrado que me parece muy interesante también. ¿Sabes de dónde ha salido toda esta paja del acolchado que tenemos por aquí? ¿Te acuerdas que la primavera pasada y durante todo el verano hemos estado cultivando en balas de paja? Pues ahora todas esas balas de paja las hemos aprovechado para acolchar el huerto y la verdad es que ha quedado estupendamente. Es una paja que ya está bastante descompuesta, no tiene semillas, no va a germinar y está aguantando perfectamente. Ya sabes lo mucho que nos gusta plantar bancales diversos, así que me gustaría enseñarte estos que tengo por aquí cerca, porque yo creo que son un gran ejemplo de ellos. Este, por ejemplo, tenemos tres coles de Bruselas lilas. Algunos rabanitos que he plantado de tiras de semilla y ahora empiezan a germinar. Este es de la, primera, de la primera vez que lo hice, lo arrasaron los caracoles y tuve que volver a sembrar y ahora justo están sacando los primeros cotiledones. Además intentamos que en todos los bancales haya flores, así que aquí he puesto unos pensamientos que justo han agotado su primera floración y veis empiezan a sacar la segunda. Del verano aún conservamos este pimiento arián, está madurando este y esperamos que con las suben las temperaturas la semana que viene, este también llegue a madurar y tengamos semillas. Aquí tengo un poco de eneldo, unos ajos para ajos tiernos y esta lechuga para ir cosechando, que es la cracoviensis. Además, es muy interesante esta lechuga en concreto si dejamos que se espigue. Es un tipo de lechuga que se conoce como celtuce, porque, eh, celtius, <laughs> porque cuando la dejas espigar el tallo de la flor también se consume. Nosotros el año pasado pudimos disfrutar de algunas de ellas y la verdad es que está delicioso, nos encantó. Luego por este bancal que tengo aquí atrás, un poco lo mismo, estamos dejando los pimientos zulus que acaben de madurar. Los zulos son pimientos negros y cuando acaban de madurar se van poniendo rojos, como estos que tengo por aquí, a ver si pronto los cosecho. Además, siguiendo la tónica que antes te comentaba, aquí unas caléndulas flashback, que como veis, bueno, son anteriores a las fiestas gitanas. Algunos ajos, una brocale por aquí, otra por allí y entre medio he intercalado cebollas. Eso sí, tenía tres brocales y como una se murió y ya no tenía para transplantarla, he puesto aquí una coliflor Early Jessie. Y seguramente te estarás preguntando qué es este plástico que tengo aquí en el bancal. Pues bien, son chiribías de siembra directa. Lo que hacemos para que se conserve la humedad es ponerle este plástico y justo están empezando a germinar un poquito, ¿ves? En el primer lugar, planté. Planté zanahorias, no germinaron, no funcionaron bien, y ahora mire que hay algunas semillas más que empieza a sacar un poco de raíz. Pues eso. Ahora en invierno van un poco más lentas para que no se vuele. Le pongo estas piedras encima y así debajo se conserva la humedad para que puedan germinar las semillas. No sé si te has fijado que tenemos siempre pequeños bancalitos así al final de los pasillos. En ellos siempre intentamos plantar flores, sobre todo en invierno. Y este es un gran ejemplo de ello. Además, ha sobrevivido este maracuyá del verano y lo vamos a dejar a ver si ahora que está empezando a brotar también aquí una nueva, pues la planta se establece y el año que viene podemos tener frutos. Este es otro ejemplo de bancal en donde hay mucha diversidad. En este caso, hemos jugado a alternar brasicáceas con otro tipo de cultivos. Es un bancal de los grandes, tiene 4 square foot de ancho. Así que te voy a explicar primero los dos que me quedan más cerca. En este caso, hemos jugado a alternar eh, la brasicácea, son las mostazas, con lechugas. Estas de aquí son mostazas Ogno Revival, que son una creación de Frank Morton y tienen como cosa curiosa que se consume sobre todo la raíz, no tanto la hoja. Y en este caso las hemos alternado con esta lechuga que me encanta, que es la Amish Butterhead, porque tienen estas hojas como moteadas de lila que me parecen de lo más bonito. En aquel rincón de allí tenemos otro tipo de mostazas que son las Dragon Feather Mix que están alternadas con el mismo tipo de lechuga pero es eso, las, las mostazas son diferentes y bueno, seguimos conservando aquí en medio esta espinaca malabar enorme, la estamos guardando para Sevilla. Aunque ahora con el frío ya las hojas pues están empezando a poner feuchas y creo que pronto la cosecharemos para poder conservar todas estas semillas. En la última parte de este bancal he roto un poquito la norma y es que he puesto más tuerzo con hierba de Santa Bárbara. Y es que las dos son brasicáceas. Lo que ocurre es que son dos brasicáceas que toleran bastante bien ir junto a otras. Este más tuerzo es el Winkle Winkle Campo, que es el que enviamos a los miembros del Club de la Semilla. No está muy extendido su consumo por esta parte del mundo, pero sí que tengo que decir que hay otros lugares donde es muy habitual comerlo. Por ejemplo, en Canarias se hacen sopas con él. A nosotros nos encanta crudo en ensaladas. También lo puedes hacer salteado, incluirlo en sopas. Tiene muchísimos usos. Y la hierba de Santa Bárbara, que es esta que tengo por aquí, esta también es una brasicacia y en este caso tiene un sabor como entre rúcula y canónigo más o menos también a mí me encanta cruda en ensalada y luego en la otra mitad del bancal, la que me queda un poco más lejos, hemos hecho el mismo juego, alternar una brasicacia con otro cultivo. En este caso, lo que tenemos aquí son coles Fiederkraut. Son una variedad muy popular en Alemania, es un tipo de col picuda con un sabor excelente y que, sobre todo, suele usarse para hacer chucrut. Dicen que hace uno de los mejores chucruts. Aquí en esta parte del bancal la hemos alternado con escarolas. Estas son escarolas cabello de ángel. Es estas que tengo por aquí. Y aparte de alguna flor entre medio, como esta caléndula o aquellos botoncitos, luego aquí la hemos alternado con remolacha cilindra. La remolacha cilindra. Tiene la particularidad de que se puede es muy tierna y se puede consumir incluso cruda. Además es como muy alargada y funciona muy bien, es muy muy dulce y ese sabor terroso típico de la remolacha no es tan potente. En este bancal, junto a la equinacia hemos sembrado de siembra directa también bastantes caléndulas flashback. Ahora justo están empezando a germinar, no sé si se aprecia algunas hojitas que empiezan a salir. Se ve muy vacío de momento, pero es que también aquí al lado hemos puesto zanahorias y estoy esperando que acaben de germinar. Como lleva unos cuantos días lloviendo, les quité el plástico que tenían, igual que el de las chiribías, para que el agua calara bien y como no está haciendo días demasiado soleados, la humedad se está conservando. Yo espero que pronto veamos a asomar las primeras. Y como sabes, nunca hay suficientes flores en un huerto, así que además de la equinacia, hemos puesto un montón de antirrinos y algunos claveles. Y es que este es uno de los bancales que más se ven cuando entras en casa. En este caso, los hemos escogido de color blanco. En los bancales siguientes tenemos las habas, en la parte que queda más cerca del huerto y en la parte que queda más hacia el paseo, pues tenemos uh, sobre todo lechugas y condimentarias para que, sea, para que se puedan coger fácilmente desde la entrada de casa. Y además, wow, no sé si has visto lo enorme que se ha puesto esta malva arbórea. Es, estoy encantada con ella, es una de las plantas más bonitas del huerto ahora mismo. Fíjate qué tronco más impresionante tiene. O Allá sea, no llego ni a abrazarlo, es enorme. Y las ramas estas hemos tenido que ir cortando algunas para poder dejarnos paso, porque es que se está poniendo como un auténtico árbol. Este año es su segundo año y yo creo que esta primavera ya sí va a florecer. Como puedes ver, nuestros cultivos de invierno están muy pequeños este año y es que... A diferencia de otros años, hemos alargado mucho los cultivos de verano para intentar tener el máximo de semillas posible. Si te fijas, antes te he enseñado algunos pimientos que estamos esperando que acaben de madurar y por aquí tengo otros y esto ha hecho que el espacio disponible sea menor y que no hayamos podido poner los cultivos de invierno tan pronto como normalmente hacemos para ya tenerlos crecidos a estas alturas. Pero bueno, de eso que se benefician los miembros del Club de la Semilla. Te enseño un poco este bancal. Me gustaría empezar por aquí. Esta es un poco de aliso lobularia marítima. Tiene un polen muy nutritivo y atrae un montón de fauna útil. Además, yo siempre sabes que procuro ponerlos al borde del bancal porque así cuando entro a casa, pues los puedo ver y disfrutar porque son muy bonitas. Aquí junto a ellos tengo una colchina granat. Fue de las que enviamos al Club de la Semilla, son estas coles que se hacen muy largas hacia arriba y que se usan para hacer kimchi. Yo no las he cultivado nunca, pero estoy deseando probarlas. El kimchi nos encanta. En alguna ocasión te hemos contado lo muchísimo que nos encanta desayunar, la, la cal enero de toscana al vapor encima de una tostada. Así que, como no, este año hemos vuelto a sembrarla para poder disfrutar de ella de nuevo. Hemos jugado otra vez a lo mismo, a ir alternando brasicáceas con otros cultivos, en este caso con remolachas. Esto que tengo aquí es un rábano picante, que por supuesto si es otra brasicácea es muy difícil de conseguir. Ha sobrevivido todo el verano y ahora en invierno parece que se está poniendo algo mejor porque las altas temperaturas le habían sentado bastante mal y esperamos poder obtener semillas ya que son muy difíciles de conseguir para los miembros del Club de la Semilla, igual con el Yacón. Es un cultivo que en los últimos años ha quedado muy denostado, muy olvidado, ya nadie hoy consume Yacón, de hecho del Yacón lo que se consume es la raíz y nos gustaría pues eso, conseguir las máximas semillas posibles a partir de este que hemos podido cultivar para repartirlas. Justo al lado tienes estos pimientos de los que te he hablado en numerosas ocasiones, los Pipil Honey. Igual, esperando a que maduren los últimos que aún están por aquí para poder tener las máximas semillas posibles. Ahora ya con el frío las plantas están empezando a poner un poquito feas, pero yo creo que aún tienen posibilidades de madurar más pimientos. Este pequeño bancal que tenemos por aquí tiene... Brocale, Esta es un tipo de cale que en realidad se comporta más como una col de Bruselas y cuando crece en lugar de hacer pequeños cogollos lo que va haciendo son pequeñas cáliz en los ápices de las hojas. Y hemos ido alternándolas con estas lechugas, las Red Deer Tongue que son unas lechugas que a mí personalmente me encantan. No hacen cogollo, sino que se van consumiendo las hojas poco a poco. Son muy tiernas y de un sabor muy, muy delicado. Y además, ese color que tienen así como granatoso, a mí me parece que queda estupendo en las ensaladas. Quisiera hablarte de la importancia de las flores en el huerto, no solo como elemento decorativo, que también, sino como refugio y alimento de fauna útil. Y es que cuando hay una plaga en nuestro huerto, nos gusta que todos esos depredadores que viven en él la ataquen y no tengamos que actuar nosotros para eliminarla, sino que haya un equilibrio natural en nuestro huerto. ¿De qué se van a alimentar todos esos depredadores en invierno? pues del polen de las flores. No hay tantas plagas, nuestros cultivos son más de hoja que de flor, generalmente en invierno, y todos estos depredadores pues van a pasar hambre. Por eso es tan importante darles flores. Aquí detrás tengo unos crisantemos blancos, por aquí unos rosas, uno amarillo. Y es que el polen de estas flores es muy rico en proteínas, que es lo que más necesitan estos animales para poder mantenerse en invierno. Quisiera aprovechar para enseñarte algunos cultivos curiosos que tenemos en esta zona del huerto, como por ejemplo esta rúcula turca que tengo por aquí. Aunque se llame rúcula, es una especie diferente y su sabor es parecido, pero no es bien bien una rúcula. Y aquí nos pasa lo mismo con este orégano cubano. No te preocupes, está blanco porque tiene tierra de diatomeas. Aunque se llame orégano, es una especie diferente. Allí justo tenemos una larga línea de guisantes, en sugar magnolia. Estamos intentando tener el máximo de semillas posibles para poder compartir con los miembros del Club de la Semilla. Este año estamos probando bastantes brasicacias asiáticas, como por ejemplo ese ka, Kaisoy Baosin que tenemos por aquí, que es este tipo de no sé, especie de mostaza asiática. Y bueno, también en esta parte del bancal tengo algunos lilac bell esperando a que acaben de madurar para tener semilla. Son estos pimientos tan bonitos que ves por aquí. Y los ajos elefante, que estos ajos ya casi se han quedado aquí del año pasado, y se van alternando con estas tagarninas. Esta es una variedad de tagarninas apta para el cultivo. En otros lugares se encuentran silvestres, pero estas son más adaptadas al cultivo en un huerto, son más tiernas y más suaves. Como puedes ver, sus hojas no pinchan tanto como las que se encuentran en la naturaleza. Y esto me ha hecho mucha gracia porque estas borrajas, bueno, sembramos borrajas aquí en primavera y ahora en invierno han vuelto a en otoño, perdón, han vuelto a rebrotar y aunque estemos ya a punto de entrar en el invierno, están empezando a florecer. Si te fijas en este bancal y en algunos otros, hay algunos square foot vacíos, como por ejemplo aquí o aquí. Esto se debe sobre todo a que intentamos que nunca un bancal quede completamente vacío, sino que vamos haciendo interplanting para que siempre haya algo sembrado en el bancal. Es la mejor manera de tener una buena biodiversidad bajo el suelo. De esta manera siempre hay alguna rizosfera en donde pueden seguir vi viviendo todos esos microorganismos que cultivamos con tanto esmero y que alimentan a nuestras plantas. Esta es una parte del huerto que aún no hemos conseguido acabar, falta el acolchado de estos dos últimos bancales, pero aún así te los voy a enseñar. Como puedes ver, hay flores al inicio del bancal. Incluso hemos dejado estos alelíes amarillos que tienen muy buena pinta, están resistiendo muy bien el frío, a pesar de que los cultivábamos en verano. Por aquí una mezcla de, um, de ¿cómo se llaman? tazas, algunas bueno, brassicáceas lechugas. Esto que ves aquí al descubierto es porque hay una siembra directa de moreus o alberjones de hace unos pocos días. Justo ahora se ve que están empezando a germinar. Cuando estén un poco más grandes ya podremos acolcharlo. Y esta planta que veis aquí tan feucha, pobrecilla, es que en los últimos días ha sufrido bastante. Son las berenjenas Thai Lavender Frog Egg, que ves, son pequeñitas, nos han encantado. Y pues igual que con los pimientos que te enseñaba antes, estamos intentando que acabe de madurar estos frutos para tener el máximo de semillas posible. Siguiendo con este bancal. Hemos dejado el tomate de árbol, pensábamos que había muerto, pero no, ha vuelto a renacer. Así que estamos intentando que se convierta en una perenne de nuestro huerto. Junto al, al tomate de árbol tenemos unas artemisas anuas, ¿sabes cómo nos gusta cultivarlas? Y al lado unas achicorias, que tienen unos colores preciosos. Seguramente ya has visto de Refilón antes en el plano este bancal bastante curioso y es que lo hemos acolchado con pellets de alfalfa. Ahora con la lluvia se han inflado y tienen este aspecto. Y además mira, por aquí empieza a salir un poco de hongo porque se está descomponiendo. Esto es fantástico. Tenemos aquí unos pimientos murasaki purple que estamos dejando, como no, para semilla. La verdad es que están aguantando mejor de lo que yo me pensaba el frío. Y justo detrás hemos ido alternando, pues lo mismo, brasicacias con lechugas y, como no, flores en los bancales. Tanto los crinchantemos que te enseñaba antes desde abajo como estas primulas blancas tan bonitas. Como solo hemos ocupado medio square foot con los crisantemos blancos, el otro medio lo hemos sembrado con apios, que son estas plantas que ves por aquí. Me estoy dejando un montón de rincones del huerto por enseñarte. Simplemente quería darte una visión general de cómo está todo. Desde aquí tenemos los imotogarashi, igual intentando que maduren para conseguir el máximo de semillas posible. Y es que mira, están cargaditos de pimientos verdes. Y justo aquí detrás tengo algo bastante curioso, es una técnica que se llama interplanting, que consiste en aprovechar al máximo el espacio alternando cultivos, en este caso apio, escarola y lechuga. Si te interesa esta técnica, déjanoslo saber en comentarios y haremos un vídeo solo para explicártela. Hay algo que es difícil de enseñar en cámara, pero que me gustaría contarte, y es que este año tenemos un montón de pájaros en el huerto, sobre todo petirrojos, cosa que me encanta. Al principio, cuando hace unos años construíamos los bancales, a mí me, gustaría me gustaba pensar que siempre venía el mismo petirrojo a vernos. Y es que ahora vemos decenas de ellos en el huerto que vienen a picotear por aquí bichitos y demás. Y para mí es una alegría que cada año hayan más y más pajaritos en nuestro huerto. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya resultado útil o inspirador. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.